esta receta, obviamente que es sencilla, pero práctica, obviamente, para todos los que podemos estar solos o solas en nuestras casas y tenemos que, a ver, tenemos que comer rápido, siguen charlando, siguen de charlones, Andy Vila y César, vamos a pararles un poquito, así tienen su intimidad, ya vos te cuento, mirá lo que son estos panchitos espectaculares, Pancho que viene de Frankfurter, esa ciudad en Alemania. Vamos a pedir el cronómetro, por favor, ahí, minuto en el aire, ya, vamos arriba, aquí había el pan, esto para tener más tiempo, pero usted lo abren así, obviamente, cuchillo. Y ahora nací el pan a la mitad para que entre el panchito, que lo tenemos ya ahí a fuego lento, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Federico, por favor. Ahí están viendo. No tan lento, están nueve. No, están nueve, espectacular. Medio apresurado, obviamente los tiempos de cocción de la televisión son tiranos. Ahí está, lo estamos viendo, ya lo podemos sacar. Tenedor. No, muchachos, si estamos todos aglomerando acá, por favor, les pido. Yo respeto su espacio. Solamente Federico, que me va a ayudar. Está nervioso. No, tenemos poco tiempo, nada más. Andivila, por Federico favor. Federico hizo todo. Andate con tu cebolla a otros lados. Ahí está. Muy bien, Federico, con permiso. Ahí está. ¿Están viendo el Pancho, por favor, Alexis? Porque el Pancho tiene que estar ahí, con ese colorcito. Si está más negrito, no. Si está abierto, se te pasó. Si está así, está espectacular. Muy bien, vamos a ir. Voy a pasar. Este panchito lo voy a dejar un poquito más porque le falta. No quiero mentir a la gente. Ahí está. Acá tenemos el Pancho. Todo el mundo lo ve. Espectacular. ¿Qué va a pasar? Todo dice, ruso. Un Pancho. Ruso. ¿Qué simple? El Pancho hay que calentarlo nada más. Sí, el Pancho ya está hecho. Ya lo sé. Pues la gente ya lo sabe. Eso. Lo que le quiero dar es el color realmente que tiene que tener. Va a ir al horno. Pero usted me está... No, pará, pará. Se está pasando mi receta. Al horno va a ir porque le va a poner mozzarella. Si no, no tiene que ir al horno. Mozzarella es el librito de mozzarella y jamón. Si no, no puede ir al horno, lo comes así, pues ya está hecho el pancho. ¿Cuándo? ¿Quién no se comió un pancho frío? No, cualquier. Espectacular. Muy bien. Vamos a poner acá está la mozzarella, acá está el jamón. ¿Qué pasa? Lo pongo así. El panchito en el medio, obviamente, manos limpias. Ahí está el panchito y lo vamos a envolver. Mira lo que es esto. Mira qué maravilla, ¿eh? Poquito... De a poquito, con el dedo pulgar, ¿me la están viendo el dedo pulgar acá? Lo vas llevando hasta que quede de esta manera. Ahí está, espectacular. El pancho abierto, el pan abierto, ahí está. Introduzco el pancho, espectacular. Muy bien, ahora lo voy a poner en este bol y va a ir al horno. Mirá, el horno. ¿Al microondas se puede? ¿Eh? ¿Al microondas sí, se puede? Yo prefiero el horno, pues es el fuego más natural que tenemos. Bien. Porque sabe dónde viene la palabra microondas, ¿no? ¿De dónde? Muy bien, entonces vamos a ponerlo acá en el horno. Muy bien, ahí lo están viendo y después les pongo las papas pie. Y después de las papas pie, le pongo queso rallado arriba para que quede crocante cruz. Porque los panchos uruguayos son lo mejor que hay. ¡Bravo! Y hablando de esto, me hace acordar, viejo Pancho, una canción hermosa que me hace acordar a mi abuelo y a tatarabuelo y un vecino que vivía en la esquina que tenía el almacén. Y también, yo me quiebro.